Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una herramienta que aunque creo que ya la vimos hace tiempo, yo recuerdo haberla visto, pero no sé si en el otro canal o una versión más antigua, vamos a recordarla porque es muy curiosa. Es una extensión que la existe tanto en Mozilla Firefox como en Google Chrome para estudiar eh, digamos el seguimiento que nos hacen cuando navegamos por la red la herramienta se llama Collusion y en Mozilla se instala mediante como, el, como cualquier complemento escribiendo en el buscador Collusion con dos L y en Chrome pues se busca en la Chrome Web Store Collusion con dos L y ya se nos añade aquí como una extensión entonces vamos a partir desde nuestra página de inicio. Vamos a ver Collusion. En la web store sale, en la web store digo, en Google sale como una ventanita más pequeña. Me gusta más cómo sale en Mozilla, se ve más claramente. Y fijaos, estamos en nuestra página de inicio, por lo, por lo tanto la página está en blanco. Ahora mismo no nos hemos movido, pero simplemente con que visitemos, vamos a poner algo normalito, no muy complicado. Vamos a poner que visitemos nuestra página de YouTube. Pues fijaos, se abre la página de YouTube y a la vez ya nos están espiando, por decirlo así. Estos sitios están enlazados. Y están al corriente de que hemos entrado en YouTube. Nos pone los nombres, son nombres de, aparte de Google, son páginas. Y simplemente lo que he hecho ha sido abrir mi página del canal de YouTube. Y ya tengo cinco observadores de mis movimientos que van recopilando datos sobre ellos. Vamos a probarlo en, en Chrome. Vamos a YouTube. Y vamos a abrir Collusion. El efecto es el mismo. Aquí me salen 6 inclusive. Pero la ventanita se ve más pequeña. por eso me gusta menos se ve menos gráfico es una extensión y se ve pero funciona igual se van viendo los enlaces igual pero vamos a ver vamos a verlo aquí que se ve muy clarito vamos a ir por ejemplo a un vídeo cualquiera no vamos a cambiar a una página web a webup de 8 que es una página de lo más corriente y se dispara colusión. Por abrir una simple página web, fijaos la de enlaces vigilantes que tenemos. Con Esto podemos evitarlo en cierto modo, pero es casi inevitable. Se nos abre ya una ventana que es vigilante de Facebook, de Amazon, un montón de enlaces, hasta de Blogger. Pues imaginaos en un en una voy a visitar la página donde descargo música Creative Commons para los vídeos. No me he dado cuenta, lo he hecho en Collusion. Voy a abrir Collusion otra vez, porque me guarda el historial. Y esto se multiplica como las células en el agua cuando nació la vida pues con una navegación de lo más normalita se va disparando los enlaces web. Simplemente con que hagamos unas visitas a unas páginas web de lo más corrientes que pueda hacer cualquier usuario, no hace falta que sean enlaces complicados. Y si vemos nuestro historial, hemos abierto en total, en realidad, las que están más iluminadas son las páginas originales. Una, dos, tres. Con cinco páginas web que hemos abierto. Aquí podemos ver la información del sitio. Si seleccionamos un sitio. Por ejemplo este CC Mixer. Google Analytics. Podemos... Investigar quién nos investiga. Podemos vigilar a quien nos vigila, pero esto es. O sea, si entramos en una página, es prácticamente imposible evitar esta constante y permanente vigilancia que tienen sobre nosotros. Podemos acercarnos para ver mejor los enlaces, pero tenemos que ser conscientes que con una navegación simple y, y llana, sin grandes voy a abrir Feedly, por ejemplo, el lector de noticias y voy a ver cómo collusion ya se revoluciona y me ha abierto ya un montón de enlaces. Bueno, pues Feedly yo pensaba que iba a dar a dar más enlaces, pero de momento Tendría que moverme a un enlace de Feedly. Si abro una noticia, pues probablemente ya esto se. En una sesión normal de navegación, esto se plaga. Se plaga de una red informativa que están recopilando datos sobre nosotros. Para luego enviarnos publicidad, para enviarnos correos electrónicos. Por eso hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y con los datos que damos, porque es que le facilitamos la labor. Ya de por sí estamos vigilados, todos estos enlaces están recopilando datos. Si encima nosotros les damos más, pues más vigilados estaremos. Pues collusion. Si tenéis curiosidad, esto podemos evitar. ver de repente se ha abierto un nuevo enlace. Y se, esto se divide con cual célula que se está reproduciendo. Es muy curioso, la verdad. Pero te da una sensación de, de falta de privacidad total. O sea, tú te piensas que estás viendo una página y que nadie se está enterando y están recabando datos sobre esa visita que estás tú haciendo de lo más inocente 20 sitios a la vez. Pues nada más, esto es para que seamos un poco conscientes de la poca privacidad que hay en internet, por mucho y eso que estamos en en Ubuntu, que si estuviéramos en Windows o en MacOS, ya no os quiero contar lo... lo que enlaza eso con otras páginas publicitarias. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Thank <laughs> you.